Esto no es radio por 99.3. En este martes conspirativo de hoy responde a un suceso ocurrido este fin de semana, que es algo que cíclicamente se vive destapando y sacando de nuevo a la luz. Y hay que, creo que para esta discusión que vamos a tener hoy, lo primero que quiero hacerle al panel, sí, es una pregunta para que la tengamos clara desde el principio y no nos confundamos. ¿Decirle gay a una persona es un insulto en este tiempo? No. En este tiempo no. Espero incluso, que no. Aunque incluso la palabra gay no se circunscribe a una preferencia sexual necesariamente. Y aunque parecería que algunos grupos sí lo utilizan como insulto, cuando te quieren referir que tú eres un pájaro escondido o que eres un gay oculto, todo eso, pero que estás en el closet. Que estás haciendo que lo usan como calificativo, pero eso obviamente es hoy más que nunca al revés, es casi un privilegio. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, digo para que quede claro, porque también si yo soy heterosexual y alguien me acusa de ser gay. Y no te pueden acusar porque son una... Bueno. Sí, pues la pregunta está bien, porque si te das cuenta de las comedias de los 80, de los cuando se hacían... Quiero tener ese punto bien claro, así, y que lo digamos con sinceridad, porque vamos a hablar de una persona, de un ser que nosotros lo vemos como un ser mítico. El tema de Juan Pablo Duarte en República Dominicana, más que por el tema de el respeto a los derechos patrios, está ahí, en el estigma del Cristo de la Libertad. A Duarte se le ve como un ser de otro mundo. Una persona que uno la considera célibe, sí, como considera que célibe. No lo fue. Pero todo el mundo lo ve como alguien célibe. Inmaculado, sin pecado, sí. A Duarte le tenemos el pecado original a Chepa, porque lo vemos como un ser que nunca cometió ningún acto indecoroso, una persona impoluta. Vemos a los apóstoles, a los demás integrantes de la Trinitaria, como si fueran apóstoles. Sí. ¿Verdad? Lo vemos como que Duarte tuvo sus Judas, y lo vemos como un ser que, y eso sí es verdad, que renunció a sus bienes. Dígase, se puede hacer todo un paralelismo entre Duarte y Jesucristo, que fue lo que Balaguer hizo. Sí. Y se nos quedó ese estigma. De tal manera que el celibato de Duarte a nosotros nos parece algo normal, porque decimos, Duarte se casó con la patria. Su amor fue la gran patria. Sí, y como que lo que él hizo fue como que era un cura de esa un sacerdocio, exactamente. Un sacerdocio. Por eso a Duarte se le ve con esa figura mesiánica, ya muy similar a la misma de Cristo. No pasa lo mismo en otros países, con el caso de Simón Bolívar, no pasa con José Martí, Washington, no pasa exactamente con Washington, no pasa así, con personas que Miranda, que siendo hombres de la patria, que siendo hombres que lucharon por países, tenían su vida íntima. Le hago una pregunta. Y tenían sus amoríos. A ustedes, que tienen más manejo de la historia. ¿No tendrá mucho que ver con lo poco que sabemos históricamente o el tiempo que él no estuvo aquí presente? Porque sabemos mucho de él como realmente Duarte nunca se casó. No se casó. Exacto. Duarte no se casó. Célibe no fue. Recuerden que hay que situarnos en el contexto histórico donde la época que vivió Duarte para entender mucho de ese comportamiento de esos tiempos. Recordemos, señores, que ahora que estamos viviendo una época, yo diría, de desenfreno o de una libertad extrema en términos de decisiones personales, hoy en día tú cuestionar que una persona tenga sexo el mismo día que conoce a una gente es una locura, porque eso es, yo hago lo que yo quiera con mi vida. En esos tiempos, para tú congraciarte, para tú compaginar con una familia, con una mujer, no era como ahora. En ese tiempo había que cortejar, habían chaperonas, habían todo un esquema de interacción en el cual las familias protegían mucho a las hembras para el tema del honor y de que pudiera casarse. Recuerden que una mujer ya de 25 años sin casarse era una vieja, mamona, en ese tiempo. Duarte tiene grandes amores y tuvo su pareja, y se habla, porque él fue criado, recuerde, dentro del catolicismo también, se habla de que él era muy comprometido con el tema de respetar el matrimonio.
Pero tenía, recuerdo, con a María Antonia Bobadilla. María Antonieta. María Antonieta le puso un anillo. Le regaló una sortilla de compromiso a los 23 años, que ya es un hombre viejo en ese tiempo. 23 años ya, no estás casado, espérate. A tu familia, hoy en día, a los 30, 35 que uno va buscando. Pero se rompe el compromiso por temas de diferencias familiares en ese momento. Y Duarte, en uno de sus viajes a Cataluña, se enamora de Jona Lluveres, de Prudencia Lluveres, y le pone otra sortija, otro anillo a ella, que ese fue su gran amor de toda la vida. O sea, que sí tenía toda la intención. Ese no, y dice que con ella tuvo sexo, o sea, con ella sí él logró materializar, pero como fue por allá, la cosa no se quiso manejar mucho. Y él hay que ver ahí. Porque no había gente en la habitación. En el caso de Jona Lluveres, yo sé que incluso la familia rompía las cartas que Duarte le mandaba por el tema de la de salubridad. Él estaba enfermo, porque había un tema ya de tuberculosis. Tú ves, entonces ahí. Y la tuberculosis también en ese tiempo. No, la muerte. Estaba el tema de la tuberculosis. Pero él estaba enamorado. Y las cartas que. El hecho de mandarse cartas, de tú corresponderte, es un tema como hoy en día de tu... De chatear. Mira, le mandó un DM. O sea que tú referir en ese contexto, que reitero, hay que entenderlo. No es el primero, porque también otros padres, recuerden, que han querido inmacularse con eso. Cristo, como tú referiste a Jesucristo. Hay que entenderlo y busquen ese libro genial de Giovanni Arari, que es El Celote. El Celote de Jesucristo. El Jesús de Nazaret con el Jesús Cristo. Y hace esa referencia de que Jesús fue un hombre. Y ese hombre tenía, y le gustaban sus mujeres. Y tuvo también fue agresivo. Y tenía ira. Y tenía cosas, pero la iglesia no podía acomodar toda una creencia basada en la bondad y en el amor a razón de la conducta de un hombre que era de carne y hueso y que tuvo sus momentos de bajas y altas. ¿Y qué se hace? Se resalta lo positivo. Joaquín Balaguer también. No se sabe todas las mujeres, quizás Balaguer o no, pudo haber tenido. Pero nunca se casó. Y nunca se le conoció una relación de que directa, porque su amor era la patria. Me casé con el Estado. No, es que una cosa es la conducta que tú puedas tener y lo que tú quieras resaltar de un personaje histórico. Le era infiel al Estado a cada rato. Pero él, así como nos decimos que tú no puedes afirmar que Duarte tuvo sexo o no, o que era o no, tampoco se puede afirmar que era homosexual o no. Yo creo que la confusión viene... Y estuve hablando con personas de la comunidad LGBT que estaba tratando de encontrar a alguien que viniera hoy a justificarlo históricamente. Y muchos de las personas de la comunidad que han estudiado el tema se dan cuenta que es una confusión en uno de los escritos de Duarte, donde él elogia a un amigo. Pues claro, aquí todos fuéramos gay entonces. Sí, porque sí, no, pero lo mismo ha pasado con el rey David, que se le ha atribuido una homosexualidad por el hecho de su cercanía con el profeta Jonathan. ¿Tú ves? Uh-huh. Pero ellos no, es decir, la corriente intelectual que podría, dentro de la comunidad LGTB dominicana, decir eso, ellos están conscientes de que es un tema de confusión. De cortesía, es que, y elogio. Si tú, antes tú le podías decir, ese hombre es hermoso. O yo amo a fulano. Porque hermoso tiene que ver con buenas costumbres, no nada más con los felices. Ay, amigo, yo tengo amigo, el mío es hermano, yo le digo, hermano, te amo. Claro. ¿Qué tiene que ver? Eso no es más. Y he dormido con pana mío, cama con cama, espalda con espalda. Y no cuente con eso, Nueva York, ¿oíste? Bueno, tú y yo vamos a dormir juntos. No funciona. Ya yo tengo la invitación de nosotros. Casal, con esos pelos. Chacho, se abrazan de noche. Da mucho en el calor de amigos. En la academia, cuando te dejaban fuera hace tú con ese frío del diablo que te da, tú acabas de abrazar con tu mano, abrazado junto los dos. ¿Sabes qué? El tema tiene mucho que ver. Ambos puntos que Pedro y Ariel establecen explican el por qué se ha difundido, unido a la ignorancia también de muchos jóvenes dominicanos en nuestro país, esa versión. Primero, hay pocas fuentes, lamentablemente, de la vida de nuestro Patricio. Hay que agradecerle la mayoría de lo que conocemos a Rosa Duarte, a su hermana. Sí. Muchos de los bienes de la familia fueron vendidos para la independencia. Claro. Morirse, sí. Y en ese sacrificio se perdió parte del legado material de Juan Pablo Duarte. Sí quedan cartas y poemas de amor que él le escribió. De Prudencia me parece que no quedan, como dice Ariel, pero con Prudencia se indica
tal cual establece Pedro. Ese fue el amor de su vida. En el Museo de Duarte, es recomendable que los jóvenes vayan en la zona colonial. Ahí habilitado. Está la sortija que él le... Ahí está la sortija. Y está muy bien habilitada. Que él entregó. Pero ¿qué pasa? Se dice que se comprometió dos veces. Sí, con María Antonieta. Pero tenía billetes, pero comprado anillos. El tema con Prudencia, hay un tema. Prudencia nunca se casó. No. Ella lo esperó hasta el final. Ella lo espera. Inclusive, ella va ciega cuando repatrian los restos del Patricio. Y ella, muy anciana, se le escuchó decir: hasta aquí, hasta tu tumba te esperé. Sí. Y los indicios. Coño, qué amor tan bello era antes. Amor en los tiempos. Ahora esto es mierda lo que hay. Ahora, ¿qué pasa? Esos indicios se refuerzan con el hecho de que no se casó y de que ella siempre estableció que su único hombre, de verdad, fue su hombre, Juan Pablo. Su golpe. ¿Qué pasa? Recuerden que en aquella época, estamos hablando de hace 200 años. Golpe, señores, otro tiempo. 200 años. Wow. Era una era en donde la mujer, para llegar al matrimonio, debía llegar virgen. Virgen, para mantener el honor. Y una mujer establecía que un hombre era su hombre cuando ya había cierto grado de intimidad, usualmente ya relaciones sexuales. Consumado. Hay indicios fuertes de que se llegó a consumar. Eso es lo que en dice. En el caso de Prudencia también. Que él tuvo sexo con ella, que será su macho. Eso te iba a preguntar. Ustedes saben que él tuvo mucho tiempo. Ya le iba a decir la cosa, pero. Tiró par de canitas en Venezuela. Por respeto. No tener sexo con Prudencia. No, Ariel, que sexo con Prudencia. Ariel. Es bueno tener sexo con Prudencia. Pero lo que dice Gaby, en Venezuela también. El tema de en Venezuela, lo que pasa es que hay mucha falta de información. Sí, pero bastante, tú sabes, tú ves en lo que acabamos de decir, sí, es decir, el dominicano, hasta hijos. Yo no sé si es un tema de Trujillo, que Trujillo lo puso así porque teníamos nuestros principales rivales tan cerca, de que aquí hay un respeto por las personas, las figuras patrias, que hasta eso tú te cohibes de decirlo. Es un chiste de ese tipo. Sí, porque la palabra Juan Pablo Duarte y la palabra sexo no pueden ir en la misma oración y puedo caer preso por la que acabo de hacer. ¿Entiendes? Nos vamos todos. Sí, porque lo puse en la misma oración. Contigo. El caso es que se tiene toda esa aura sobre Duarte de que no se puede tocar sexo y la patria. Está deshumanizado. O sea, quieren quitar esa parte del hombre, entonces, y solo mantener el del patriota. Pero el tema es que lo quieren, que así como no se puede decir una cosa, estándose diciendo la otra. Sí, que por esa inmaculación que él tiene, por ese cuidado que ha tenido con su imagen, se le quiere entonces decir que eso significa ser homosexual. Para no, nada. No, porque lo otro ya es el otro extremo. Para nada. Porque Duarte vivió, te digo, una de las civilizaciones o sociedades más alumbradas, encumbradas en su momento, era la Cataluña de ese tiempo, señores, cuna del arte, de literatura de Europa, y pudo haberse dado muchos desenfrenos allá que eran normales. Bueno, claro. Cuando Duarte fue exiliado, la primera vez, cuando lo exilió Santana, estuvo en Alemania. Que también y los escritos dicen que Duarte hablaba muy bien de las hamburguesas. Ay, sí. No de la comida, sino... Él estuvo en Hamburgo. Exactamente. ¡Ah! Él estuvo en Hamburgo. Y no de la hamburguesa de las mujeres. Y sí, lo que se tiene de Duarte es un elogio a la belleza de la mujer alemana. Y pues, sus poemas. De que el tipo, y el tipo era romántico. Era un tipo romántico. Era un romántico. Uno de sus poemas deja ver esa intimidad. Ese es el tema, que todo se puede decir. Pero la manera de comunicar, repito, hace 200 años, no esperen que él va a decir... Agarré a Prudencia y le dimos con todo. Soné a Prudencia hasta que tosió. No. Él no escribía así. Diablo, boludo. Él no escribía así, no. Entonces Uruguchi. él hace un elogio. No. Quisiera ser un pez para nadar mi nariz en tu pecera. Él hace un elogio, escucha. Ser burbuja de amor. Él habla de la mujer alemana, de que la mujer alemana mezcla el amor con el decoro. Ah, no, pues oye, qué manera. Oye, qué forma. Te está dando un mensaje. Ellas se saben cuidar. Te dan cariño, pero saben cuidarse. Saben dar cariño. ¿Entiendes? Eso te cuidan. Ese, en palabras de Tego Calderón, era como calle pero elegante. Calle pero elegante. Pero el hombre tenía mucho respeto en ese tiempo. O sea, el hombre jamás en la vida se iba a atrever, porque acuérdense que también era una situación de honor, era para honor la mujer. Y de familia. Y era un bochorno para la familia completa. De una mujer quedar mal o de que se dijera algo de una mujer, era la familia entera. Y que en aquella época el honor se lavaba con sangre. Claro. Vulnerar a la dama de una familia
era un pleito. Y no, y que era casado, irrecuperable prácticamente. Una mujer ya que perdió la virginidad sin casarse. Ya no tiene valor. Ya no tiene valor para ningún otro hombre. Ustedes mencionaron a Vicenta. Y ahí entienden lo de prudencia. A Vicenta, 10. Bueno, es una sobrina de Duarte. Exacto, pero una de las cosas que estuve leyendo, que se lo voy a mandar también para que vean, es que se habla, antes los primos también tenían cierta, cuando eran... Todavía los primos se primen, ven acá, pero ven acá. Aquí. Mi amor. Los primos todavía resuelven. Estoy de acuerdo contigo, antes hasta era socialmente normal. Aceptado que se casaran. Y los mismos apellidos hasta... Pérez y Pérez, el apellido militar así, era porque tú no vas a mezclar tu familia con una gente que tú no conoces, búscame la hija fulana prima, y era Peri Peri, vaina, vaina. Y se juntaban los dos. Y se habla de un tema genético, Targaryen. Eso es el diablo. No, es lo mejor. Pero antes, para conservar a veces un tema familiar. Gurú, no, que no es conveniente. Que salen unas anomalías terribles. Ojo, en Europa se estilaba lo mismo. Sí, pero hasta con los delfines y los hijos de príncipes. Pero por eso salían con tantos problemas. Por eso salían así. Eso se estilaba así. Sangre azul. Incluso ahí yo escuché... Los Targaryen no salieron así. Perdón, lo que decía... Ariel, qué asco. Yo escuché a uno de la comunidad, pues yo no creo en eso, pero observé que las diferentes fotos e imágenes de Duarte son afeminadas. Exactamente. O sea, él dice, sí. A nuestros ojos te contestan. Es lo que te estoy diciendo. Quizás contestan a los ojos de ellos. Sentarte tú normal así, era afeminado. Y no. Una foto, pero, y las imágenes de todos los carajos de la ilustración también son afeminadas. Maricones todo el mundo. Maricones. Si a eso vamos, eso. Duarte no es eso. Son afeminadas todos porque los tipos usaban peluca. Pero y ese bigote abundante. Ustedes quieren algo más macho. No, pero. Ese bigote. Con esa puntica. Tú sabías que ese bigote. Pero ese bigote. No es de Duarte. Casal, Ariel. No, ese no es Duarte. Era Puerto. No, ese no es Duarte. Es una imagen romantizada. No, ese es el retrato del tipo. De Luis. Sí. Hay un señor que... Dale, la última foto de él está en Venezuela, la foto más real. Está y es muy diferente a esa. La foto real de él está en Venezuela, es a caballo. Es muy diferente a la que todos tenemos de las monedas. A la que está en todos lados. Sí, y muy diferente. Y muy diferente a la de Danilo. También que la misma puntica de los bigotes está aquí, la puntica encima de los. Y con eso. Sí, es muy, sí. Ese retrato. Claro, deberíamos hacer otro segmento para eso, nada. Pero esa imagen de Duarte que tenemos no es Duarte. Oh, recuerden también que eso, como digo, se estilaba. Alejandro Borja, Rodrigo Borja, el famoso cardenal, puso a su hija, a Lucrecia, y a su hijo, a César, a los dos, a entrenarse. Sí. A los dos a entrenarse. Sí, eso para es normal. Lo que es el verdadero amor de que sea entre familia. Bueno, eso era normal. Esa imagen la hizo Abelardo Rodríguez. Del Orbe. Y es un autorretrato. Urdaneta. Pero si a eso vamos y buscamos en la historia, Ariel, hasta los hombres se ven hasta como con colorete y las pelucas y todo. Es, o sea, que es más por eso, pero. El contexto. Pero también es parte de una agenda. Porque si tú dices. Números de Bantaco. Sí, a todo esto, si tú dices el padre de la patria es gay. Nadie. Y si lo fue, dime. No, espérate. Lo que estoy diciendo es que es parte de una agenda de que nadie puede decir nada en contra de un gay en este país. Ah. Es eso. Ese es el... Ese es el objetivo. Claro. Claro, vos, si el padre de la patria es gay, hay que si tú me estás pegando a mí, es el padre de la patria. Esa conspiración. Ese. Pero entonces, afirmar por eso... Por eso... Hacer un devaluar un contexto histórico. Claro. Pues si no vamos a hacer revisionismo, Jesús Cristo era gay, entonces... Eso, mamá, Jesús Cristo era gay. ¿A quién hombre que le daba más amor a todo el mundo, a hombres y mujeres y todo? Y dejar que los niños vengan a mí. No, casar. No, estoy dando algún contexto. Porque hay gente que ha planteado eso de Jesús Cristo también. Ese debate se ha tornado en Europa sobre la imagen de Jesús Cristo también. Y Sócrates era. Bueno, no, Platón sí era. Platón era. Porque era no había una homosexualidad manifiesta. No. Platón era. Pero claro que sí. Y Aristóteles con Alejandro Magno. Esa sí es la original. Esa es la original. Porque la manito siempre la mete en el bolsillo. Pero la del bigote con la... No, no. Tenía una chiva. Claro, la chiva. Sí, tenía una chiva. Un retrato. Y tenía su bigote. Esa sí. Ese lo hizo Luis de Sangles. Sí. ¿Oyeron? Él era masón. Ese es un autorretrato. Esta es la única. No, bueno, masón, no, mano negra la subirá. Esta es la única foto reconocida. Ese sí es el Duarte de verdad. La primera generación de el otro, el de los bigotes tupidos, no. Pero tiene bigote. Y pero, tiene no, bigote chiquis. Tiene, pero no el bigotazo. Poquito, o sea. No el pero ese bigote era el que se usaba en esos tiempos. Sí. O sea, era muy común. Ya lo duro que se gay con ese bigote en esos tiempos.
¿Eh? Era duro ser gay con ese bigote que no tiene. No nos salgamos de... Claro, es claro. Es el contexto, porque por es lo que dice Ariel. No quieren tildarle una calificación que primero, en nada se han dado dos precedentes. En nadie cambia su gesta, sea o no sea. Nada. Él no libertó a la patria porque era gay. Exacto. Y libertó a la patria porque quiero ser una república de gays. No, eso no tiene nada que ver con su gesta. Y muchos hombres han tenido, Alejandro Magno, para mí el conquistador más grande de todos los tiempos. Igual el gay más grande de la humanidad. El que conquistó el mundo como se conocía. Alejandro. El primero en llegar a Asia, primero que Napoleón. Y ha sido el gay más importante de la humanidad. Bueno, era gay. No era gay. No era gay. Es que se utilizaba porque... No era gay. Leía diferente. Tú te durabas 4 años en una campaña, viajando a un país extranjero. Señores, tú te vas a mezclar con cualquier gente. Tú te mezclas con tu soldado. Con la gente tuya. Era distinto y era muy normal. Oito, qué maldita justificación. ¿Y por qué era? Tú tienes 4 años en campaña y te vas a meter con gente que te odia para matarte. Te vas a buscar una mujer para que te envenene. Oye, ¿qué es lo que pasa? O te mate de noche. No, no, en Grecia eso era muy normal. Y nos damos entre los dos ahí. Para los antiguos griegos, eso era muy normal. La mujer era un humano, pero exacto. Eso. La perfección. La perfección en virtud y en belleza. Hasta el David era el hombre. Exacto. Gracias a Dios. Eso era una homosexualidad ilustrada. No pienso así, ¿no? Y no estoy de acuerdo con los griegos. Porque el amor entre los hombres para los griegos tenía algo superior al amor con la mujer. Claro. Eso lamentablemente se vio reforzado con filósofos como el mismo Platón y Aristóteles. Uno era romántico y el otro era para reproducción. Algunos lo veían así. Era también platónico. Un tema intelectual. Sí, era, claro. Era un tema que encerraba muchas cosas. Era un tema hormonal. Y poder. Vamos ahí. Y no aparece una hembra por balde. Era Colón, un tema hormonal. Colón, cuéntanos. Además, que estaba complicado. Colón, era un tema hormonal y moral. En alta mar. Adelante, Colón. Oye, ocho meses en alta mar. Una de las cosas dentro. Colón, desde que te montaste en la pinta. Vamos a hablar algo. Una de los índices homosexuales más grandes en los militares en Estados Unidos. ¿A qué branch? ¿A qué rama pertenecen? ¿A qué rama pertenece la mayor cantidad de índices homosexuales? ¿A la Marina? Al Navy. ¿Por qué? Porque tiene que meterse 8 meses en un submarino, solo, hombre, todo el mundo ahí. Abajo del mar. ¿Y qué tú crees? Que están en el que... En la mar. América fue descubierta por un grupo de marineros. ¿Te entiendes? Óyame. ¡Claro! Si te va a morir mañana. Ariel. El documental que les puse ayer. Los hermanos Pinzones. Eran dos marineros. Que andaban con Colón, que era otro marinero. Bucanero, sí. Y los piratas, mi amor. Hay un barco pirata, todo el trabajo en una carnicería, compadre. Eso le daban a todo lo que se moviera. No, casal. Entonces hay que entender eso. Con esto, para ir volviendo al tema. Vestían con este tema se ha incluso ya una persona cayó presa. Y que cuando Nicolás quedó bando, que se ponía que en la especie así. ¿Qué olor tiene Nicolás dobando especia? Miren, lavando. Con este tema, este relajo, el pintor Fernando Santos fue sometido a la justicia. El fotógrafo. Pintó a Duarte. Bueno, él hizo como un... Pero él es fotógrafo. No, porque él es muy irreverente. Porque el tipo ya es... Claro. Es otra cosa. Él hizo un video mío con un CGI con mi cara, un video pornográfico, y lo subió. Pero mira... Y mío con otro hombre. Sí, con una imagen... Y también la gente hizo una campaña y... Todo también una campaña apologética a Duarte. Con Juan Pablo, con Álvaro Albelo. Quieren hacerlo así. Pero ¿por qué quieren obligar? O sea, es lo que dice Ariel, para decir que es parte de la agenda. Lo primero es una cosa. Juan Pablo Duarte es y seguirá siendo el padre de la patria independientemente de su vida personal. Claro. Totalmente. Ahora bien, si existen cartas, poemas, anillos, sortija, por Dios, donde se establece que efectivamente él tuvo relaciones o quiso casarse con mujeres, y eso está ahí. Dos compromisos. Porque usted no puede establecer o cambiar la historia simplemente porque usted quiera, por su convicción. No, para identificarte. O para identificar. Eso es imposible. Eso es una irresponsabilidad. También, ¿me entiendes? De Thomas Jefferson decían lo mismo, uno de los tipos más intelectuales de América. No, pero miren, para que ustedes vean cómo es 2020, Procuraduría interroga al periodista Ramón Tolentino tras denunciar irrespeto al padre. Bien hecho. En vez de llamar a Santo Famí, que me llamó la Procuraduría. Ay, diablo. Y me interrogaron por 2 horas. ¿Por qué tú entiendes que Duarte le falta irrespeto?
una procuradora, no, mírenlo ahí donde está. Ay, la cuando por ley se debe proteger la imagen de Duarte, por y ley. Y me preguntaron, ¿y tú no crees que eso...? Porque yo le di duro a Fernando Santos en Hilando Fino. Pero Fernando Santos, vamos, su papá. Entonces la procuradora me entrevistó a mí casi por 2 horas. ¿Cuál es, cómo y por qué tú entiendes que hay un... Que se le ha faltado el respeto. Quiero preguntar algo, Casals. Tú como abogado y conocedor de las leyes, se habla de los símbolos patrios que deben ser respetados. Ahora bien, el dilema está, o la discusión, en que Juan Pablo Duarte se dice que no es un símbolo de la patria. Es que el término de padre de la patria es símbolos patrios, más son 3. A los símbolos. Por está eso. La bandera, el escudo, el himno. Ahora, cuando tú profanas la imagen del patricio como tal, que está, recuerden, señores, en un carajo, en el... Un esquema, tu palabra favorita, ¿no? No. Que tiene su estatua, es un mausoleo especial de honor a la República, honor a la independencia. Hermano, usted puede hacer lo que usted cree, lo que usted quiere decirlo. Ahora, tú y allá... a profanar una estatua, a pintar la imagen como si fuera transvente o transexual. En este caso, lo que pasó este fin de semana... A eso en China, para que tú veas con Mao. Fue un grupo... A ver qué va a pasar. Y es fácil. A eso en Rusia con Stalin, con Lenin, para que tú veas qué va a pasar. En este caso, lo que pasó el fin de semana, un grupo de activistas fueron con una bandera LGTB a la estatua que está en el Parque Duarte. Al final la policía los sacó de ahí y alguien de ellos comentó que pueden hacer lo que sea, quitarlo, poner videos, que sea, y es que el Duarte del Parque Duarte siempre será pájaro. Así lo pusieron. Dime tú. Pero hay un contexto en eso. Está el contexto de que el Parque Duarte es... Sí, donde se juntan todos los gays. La meca de la homosexualidad en la República Dominicana. ¿Y qué tiene eso que ver? Y que ellos entienden, el Parque Duarte como tal, como parque, es que ellos siempre es un parque gay. Es por la zona colonial. Y yo entiendo que lo están diciendo en ese contexto. Sí, yo también entiendo. De que lo están, no de que Duarte, la persona, Juan Pablo Duarte lo es. Es el parque, porque es donde nosotros siempre compartimos y estamos aquí, porque es la verdad. No, eso es tan ingenuo. No es tan ingenuo. Sí, no, porque ellos pusieron un mensaje. Ellos pusieron el Duarte del parque. Es pájaro. Bueno, así lo pusieron. Bueno, entonces, ¿qué respeto merece? ¿Qué Ariel Duarte. No, Duarte, exacto. Sí. Porque no me digas tú que vas a solamente del parque. Es que la oración era el parque. El parque no se empezará aquí. Es otra cosa. También. Porque el parque no es emblema de la figura. Ya la figura es el nombre del parque. Pero decir Duarte siempre será pájaro. Ay, no. El Duarte del parque siempre será pájaro. No, bien. El Duarte del parque. Tú siempre, sabes que no. Hay una realidad que yo creo que nosotros nos hemos perdido de conocer mucho de nuestra historia por ese mismo miedo que tenemos como sociedad. De porque tocar, habla de Duarte como de habla de Cristo. De tocar un poco de su historia. Y es tanto que nosotros no sabemos. O sea, son como teorías de que en Venezuela... De que. ¿Por qué de Sánchez no se dice si fue gay? O sea, no se armó. O de Mella no se dice si fue gay. Emma, ¿por qué no se habla de Sánchez y Mella? Porque Sánchez y Mella. Dame no decir. Son guaremates. Porque Sánchez y Mella son dos prelegados. Son dos. No. Por Dios. ¿Tú sabes por qué? No. ¿Sabes por qué? Ariel, bájale. Tú sabes. No. Y es bueno un día traer a un historiador. Porque aquí lo de los tres padres de la patria es un bajadero. Sí, porque había unas facciones. Había facciones. Sin embargo, al final se impuso Duarte. El único día de fiesta es el día de Duarte. Sí. ¿Cómo que el único día de febrero acá es día de Sánchez? ¿Y tú trabajas ese día? Está bien, pero estoy diciendo que los días se reconocen y el sacrificio de cada uno de ellos fue fundamental para la liberación de la patria. Pero no es día de fiesta. ¿Y por qué no se dice que son gays? Está bien, no es día de fiesta, pero son padres de la patria. Nadie habla de ellos. Nadie habla de ellos. Es decir, Casal, por más que tú quieras disfrazarlo así, aquí hay un solo padre de la patria, Duarte. A lo que se refiere Ariel es que como hay un solo padre de la patria, se habla en absolutamente todo, por eso va a tener luces y sombras la imagen de Duarte, porque es como la punta de lanza en está todo. Duarte y los otros y se ignora. Es que nuestro Casal, país, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de la realidad, sino de lo que se vive. Es decir, yo no estoy diciendo de que Duarte es más importante, sino así es que nos los han vendido. Exacto, porque aquí y así es que funciona. La historia sabe, la participación es fundamental. Casals. Estamos hablando los colegios, las escuelas, claro, los medios de comunicación. ¿Qué tanta cobertura le damos a los otros a Sánchez y a Mella? Pues yo cantaba el himno de Sánchez. Pero acá. Pero mi amor, lo calma. Oye. ¿Cómo comienza? Cántalo, cántalo. Vamos arriba. Venir los moradores del campo de la ciudad. No, el ya, de la madre. Hay un tema. El de la madre, hay un tema, Ariel, para que los jóvenes que nos escuchen entiendan.
Mella se casó. Sí. Y Sánchez, más que se casó, Sánchez fue prolífico. No, fue mujeriego. Sí. Sánchez fue prolífico. Mujeriego. Muy conocida. Dejó hijos, bueno, todos Sánchez que usted conoce. Y algunos de sus hijos. Sánchez era negro, loco. ¡Ah! ¡Ey, no, sí, dije promiscuo! El negro del padre de la patria. Era negro, loco. Viva la raza. Mira, pero, Mella, ¿cuál es el asunto? Que Duarte no se casó. O sea, vamos a empezar por ahí. Sí. Son tres padres de la patria. Y de los tres, dos se casaron, procrearon. Duarte no. Y de Duarte, como vivió más de dos décadas en el exilio, fuera, claro, un poco más, uh-huh, mucha de su información se perdió. Duarte estuvo en la selva de Venezuela como por 15 años, que no se supo nada de él. Y dicen que por ahí él dejó unos muchachitos. Sí, se dice que hasta, ¿verdad? Pero bueno, sí, solo de una descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Sí, todo ese vacío de información abre espacio, además a lo que explicaba Ariel, de que la figura se ha deidificado. Claro. Y el respeto yo lo acepto. Ahora, la investigación histórica seria para entender cómo fue verdaderamente su vida es necesaria. Pero entonces, en esto, dime algo. ¿Es verdad que Mella trompezó fue y disparó el trabucazo? No, señores, busquen eso. Mire, él venía y trompezó. ¡Ay, no era hora! Quisqueya Live tiene, para los que disfrutan de YouTube, tiene un reportaje sobre la vida y lo que hizo Mella, que si quieren ponérselo a sus hijos, es espectacular. No hay esa devoción a Mella. Pero es bueno que sepas, Ariel, que independientemente de que no ha existido esa devoción, vendrán cosas que se van a hacer bien interesantes, tanto dibujos animados como musicales y demás, para resaltar la figura de cada uno de esos patriotas. Para la gente entrar a esa Samadas no es relevante. Para la gente entrar. No es relevante. Ajá. A ese Franklin no es relevante. Perdón, Casas. Nada más fue Washington. No, mire, papá. Para la gente Washington entrar a ese documental de ese. Mella habla de Yailin. Diablo. Dije, para que lo vea. Mella familiar. Un chiste a la vez. Tú te metes en un lugar y tú preguntas, y esto es, señores, de verdad, porque lo he visto que lo han grabado, lo han pasado por televisión, Dios, y le preguntan a un muchachito que ya lo debe saber. Los padres de la patria, Juan Pablo y Duarte. Sí. Eso es muy lamentable. No, pero eso es culpa de otras escuelas. Culpa no solamente de las escuelas. La hermana Mirabal, Jessica. Sino es un tema político. Incluso. Es un tema político, señores. Yo comencé a seguir a Carlos Durán, fue por la clase de contenido que hacía, que por más que la gente lo vea, era una realidad de la cultura, de la preparación de los jóvenes. Por eso que yo, pues, le... Ahora, ningún hombre que gaste cuarto en dos anillos, ningún hombre que gaste cuarto en dos compromisos, en dos anillos, y quiera seguir comprometiéndose con mujeres. Pues, ¿cuántos lleva? ¿Cuántos anillos tú llevas? Franklin Mirabal le lleva, casi le gana a Duarte. ¿Y tú cuánto lleva? No, yo no soy hombre de un solo anillo. ¿Eh? Es que el mismo anillo es diferente. Regresamos. Ay, tú lo reciclas.